Ahora sí, bueno, ya estamos acá. A pesar de que tenemos aplausos, algarabía, déjame decirte que lo que se les viene bastante pesado. Pero antes de explicar lo pesado que se viene, vamos a dar la bienvenida a todos nuestros televidentes y nuestros internautas. Ya estamos acá, protagonistas de la serie. Bienvenidos un día más y un capítulo que esta vez, señores, producción se amarró los pantalones y dijo, bueno, hasta aquí me ven la cara. No hasta va aquí, más. Exactamente. No, va más. No, somos va más. Pagos. Hasta aquí, y justamente el día de hoy vamos a tener, bueno, antes de explicarle, María José, guapísima. Gracias. ¿Cómo está? ¿Qué de su con vida? La pluma. Con la pluma. ¿Qué, la que algo mató no, algún animalito? ¿Qué? No estaría así de regia, de guapa, si no fuese todos los días a ITV, porque me gusta mantenerme en forma. Yo creo que tú deberías hacer lo mismo y tú también, para sí, vernos ahí, regios ya todos este fin de semana en el programa y ante cámaras. Y ustedes también que nos están viendo en este momento en pantalla, no te olvides de ir a ITV Fitness Center, donde podrás hacer ejercicios, pesas, todos los aparatos deportivos que necesitas para mantenerte en forma este año. Así es, ITV y los chicos de protagonistas de la serie nos vas a ver tú siempre por ahí ejercitando, haciendo ejercicios un poquito por acá. Por acá. ¿Cómo? Así, a ver. Espera, a ver, miren. Uno. ¿Cómo? Dos. Pero no puedo. ¡Culazo! Bueno, mi querido Elliot, muy buenos días. ¿Qué tal por acá? ¿Qué tal el preámbulo que tuvimos tras cámaras, no? Ha sido de infarto, definitivamente, venir acá. Buenos días a todos, pero realmente me he desayunado con la noticia de que los chicos están conformados en pareja y que van a haber eliminados. Así es, la producción tomó la decisión de hacer esto de acá porque lógicamente no se está viendo grado de responsabilidad en los muchachos. Los muchachos vienen, entran, salen, se sale del grupo, conversan, no conversan, pelean entre ellos. Pero el nivel que yo busco como actores no lo están dando. Exacto. No lo están dando como actores, no lo están dando como presentadores. Entonces creo yo que llegó el momento de apretarles un poco la correa. Y ahora sí, el que quiere se queda, pero luchando, por supuesto. Y más que todo, perdón que te interrumpa, más que todo esto se va a proyectar en los resultados. Si no apretamos las cuerdas ahora, van a haber pobres resultados para pues, el evento final como tal. Así es. Por supuesto. Les explico, señores televidentes, internautas y ustedes, mis queridos amigos, vamos a tener, no van a competir por casas, no van a competir integrantes de la misma casa, van a competir, sí, pero en parejas, pareja, diferentes casas. Vamos a poner, los chicos decían, pero ¿por qué pones dos fuertes? Porque de pronto los dos fuertes a los tres nos gustan y se quedan. Y resulta que de pronto los dos débiles no nos gustaron, los dos van a nominación. Exacto. Entonces, lógicamente, señores, vámonos con la primera pareja, Elliot. Usted es el maestro que tiene que decirles a los señores cuál es el tema de ellos. Cabe resaltar que ellos no saben el tema, obviamente, así que van a tener pocos minutos para desarrollarlo. Yo les 100%. Doy la base de la historia. Claro. Ojo, señores, la primera pareja está conformada por Sandro. A ver, pero aquí hay algo raro. La misma casa. Porque son de la misma casa. Producción, no importa que estén de la misma casa. No importa, de la misma casa. No, Sandro y Natasha. Vamos a ver. No nos perjudica. Se calificará la improvisación. Absolutamente todo. Así es. Proyección de cuerpo, improvisación, lo importante, dicción y vocalización. Exacto. Okay. Así es. Elliot les va a dar la pauta y ustedes, si Elliot dice, me gusta Sandro. No, pero ustedes también dicen, pues no. Claro, sí, por eso digo, a Elliot dice, me gusta Sandro, y Majo vale, dice, me gusta Sandro, y yo puedo decir, también me gusta Sandro. Natasha es la que va a zona de riesgo. Y todos los nominados luego van a tener una competencia aparte. Solo entre los nominados van a tener competencia en el siguiente programa. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos ahora sí con este reto? Elliot, dígales por favor a usted, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo empieza este reto? No, antes que nada, como paréntesis, no olvido que la chica Camila de producción entra, le toma la foto y Mafe, la productora, dice, puede ser su última foto. Puede ser la última. Y no está
equivocada para nada, así que yo... Puede ser ya su última foto. Doy la pauta para que, por favor, den los retos y empecemos. Ok, listo, estamos preparados, chicos, bienvenidos, buenos días, Sandro, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y listo, ¿estamos listos? Sí, okay, listo. Nacimos listos. La improvisación de esta mañana es: un padre recibe a su hija de 17 años que llega a las 4 de la mañana borracha. 5, 4, 3, 2, acción. Natasha Josefina Montiel Padilla de las Trancas Corrillo. ¿Estas son horas de llegar? Pues, papá, ¿y qué hora es? Yo no me he fijado la hora. Mira, muchachita del Carrizo, son las 4 de la mañana. ¿Qué no estás viendo? Bueno, no tengo reloj, pero son las 4 de la mañana. Papá, como que si tú no hayas tenido infancia. Estamos en pleno 2021. Mijita, yo sufro de la atención. Tú no sabes cómo me vas a hacer esta cosa. La ciudad está peligrosa, chica. Papá, no pasa nada, no pasa nada. Estoy bien, mi enterita, ¿no? Mijita, no me empujes, que me estás sacando fuera del ángulo. ¿Qué no ves que estoy borracha, papá? Papi, apesta la trompa, chica. Suéltame, suéltame. Papi, voy a llamar a tu mamá. Tú abusas porque yo te he dado toda la confianza. Llámala, si ella me acolita en todo. Tú eres el bravo aquí. ¿Quién te dio permiso para salir? ¿Fui yo? Mi madre. Entonces, ¿quién es el que estás acolitando? Mi madre. Me acolita mi madre, pues. Mira, dime una cosa. ¿Con quién te fuiste? No me digas que te fuiste con el de la moto. Yo te dije que con Sam no. Ese man no te conviene. Es que esa hija que me gusta y siempre me lleva donde yo quiero, papi. Ese man es chino. ¿Qué futuro vas a tener tú con ella? No me empujes fuera del ángulo. Papi, a mí me gusta Sam. Mijita, ¿qué te gusta de por Dios, ¿qué te gusta de Sam? Todo, papi. De verdad, yo no sé en qué fallé como padre contigo. ¿Cómo te va a gustar ese pelado que no tiene ni futuro, no trabaja, vive? Papi, contar que a mí me guste, tú tienes que estar feliz por tu hija, papi. ¿Cómo voy a estar feliz si ni siquiera puedo? Tiempo. Tiempo, señores. Por favor. Hable. Me gusta Sam. De paso. ¿Empieza usted o empiezo yo? Ok, la premisa era la chica borracha, no la vi a nivel corporal borracha, solo transformó su voz como una chica borracha, más no la vi, se reía, se le dibujaba su sonrisita como tal. Se equivocó, estamos en el 2023, ella dijo 2021, pero... porque estaba borracha. Pero bueno, podría justificarse porque estaba borracha. Sin embargo, Sandro lo hizo bastante bien, se desenvolvió muy bien. Lo que sí le corregiría a Sandro para el futuro es que trate de vocalizar mejor, porque cuando habla me vamos a hacer todo rápido. Él parecía el borracho y no. No. Lo que pasa es que yo estaba temblando porque sufro de la tensión, entonces estaba temblando. O sea, mi voto para Sandro, creería yo que ella puede ir para eliminatoria. Ajá. ¿El majo? Bueno, a mí me encantó Sandro, es algo que desde que yo le vi sé que tiene talento. Ella también me gustó, es verdad lo que dice Elliot, le faltó expresión corporal, casi casi un borracho, no le interesa lo que hablen, le pide perdón y permiso y se va para su cama y listo. Mi voto en este caso, aunque ella también me gusta, puede mejorar, pero hagamos que se esfuerce, mi voto sería para Elliot. Para Elliot. Ni Judas se atrevió a tanto. Está borracha. Mi voto es para Sandro. Bueno, en realidad me gustaron ambas participaciones. Me transportó la voz de Natasha, me gustó muchísimo. En este caso, a mí me parece que para mí se salvan los dos. Ok, entonces estamos hablando que dos votos a favor de Sandro. Y dos, o sea... Tres a favor de Sandro. Tres a favor de Sandro sería. Y dos para Natasha. Se queda Sandro y ella pasa. ¿Así sería? Pasaría a zona de riesgo. A zona de riesgo. Zona de riesgo. Sí. Ya estando en zona de riesgo, viene, te juntas con los demás que vayan a zona de riesgo y de ahí tenemos que determinar quién se va definitivamente. ¿Ya? Así es. Así que listo, gracias. Siguiente vámonos pareja. Vámonos con la siguiente Muchísimas pareja, gracias. Por favor. Vámonos con la siguiente pareja y vamos a ver qué es lo que tenemos en este momento. Pasen chicos, por favor. Y ahora tenemos a Jimena La Paisa y a Rodrigo, de la Casa Azul y de la Casa Verde, ¿no? Verde, sí, señor. Así es. Igual es importante los comentarios para nosotros, sus comentarios, así que pueden votar en Instagram si estuvieron de acuerdo o no con nuestra elección y el que se quiere salvar de nominación.
Elliot, por favor, nos dices... Ok, estamos listos. La premisa de la improvisación es... Una pareja se encuentra, o sea, fueron ex, fueron novios y se encuentran después de 5 años. Pero él cree que ella quiere regresar, pero ella se acuerda que le quedó debiendo como $1,000 y se los cobra aprovechando ahí. 5, 4, 3, 2, acción. Jimena. ¿Qué hubo? ¿Qué hombre estás? Perdido. Qué guapa, Dios mío santo. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Maravillosamente. Dios mío, no has cambiado nada. Gracias, tú sabes que me gusta cuidarme. Espérate, espérate, deja la basurita. Gracias. ¿Cómo has estado? Cuéntamelo todo. Bien, ¿y vos todo. Qué? ¿Trabajando qué? Trabajando, soltero, desde que te fuiste. Me ha caído una maldición, no. No sé, no encuentro a nadie. ¿En serio? ¿Sí? ¿De malas has sido? No sé no, si... No. Si Dios está esperando que vuelvas otra vez hacia mí. No, cariño, yo creo que es imposible esa partecita. Pero de verdad que, acordándome yo ahorita. ¿Ya? Por ahí nos quedó una cuentica pendiente, ¿te acordás? ¿Cuál cuentita? ¿Cómo que cuál cuentica? Ay, pero no, mijo, una... conmigo no venga con amoríos. No. Pero no me estás diciendo una cuentita pendiente. Sí, una cuentica pendiente, pero venga, de los $1,000 que me quedaste debiendo, ¿acaso no te acordás? ¿$1,000 de qué? $1,000 me quedaste debiendo y no me vas a comprar ahorita con tus casi encantos, porque ya ni encantos son para mí. ¿Te lo puedo pagar con creces? No, quiero que me pagues con interés más bien. Claro que te lo pago con interés, sí, ¿sabes? Y al 20 que no es lo mismo, mijito. ¿Cómo? Al 20 que no es lo mismo. Al 50 si quieres. Ave María, maravilloso. Pero no te pongas nerviosa, ¿por qué te pones nerviosa? Pues porque tú me intimidas, lógicamente. Después de todo lo que tuvimos que pasar, de todo lo que vivimos, no creas que no es motivo para intimidarme, ¿ok? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Como 2 años. ¿Sí? Sí, 2 años. 2 años debiéndome esa plata, al 20%. Uy, me debes buena platica, ¿para qué? Está bien, te la voy a pagar. Sí. Hoy mismo te la pago. Ave María. ¿Quieres que te la gente pague? Que le pone el alma a eso. ¿Te la empiezo a pagar? Por supuesto. Pero ya, quiero ver. Ay, Dios mío, santo, esta mujer, no sé, me pone nervioso, no sé. Ah, sí, bueno, ¿en serio? Sí. ¿Qué? Págame el dinerito. ¿Sí? Sí, de pronto ahí me convence. No. Yo te lo voy a pagar. Sí, no sé, pero sabes que me pareció como esas películas medias eróticas. ¿Sí? Yo dije, que ¿en qué momento va a venir aquí todo el guasabeo? Para mí que pero... hay algo ahí, ¿eh? Sí. Te cuento que me pareció, yo me la creí, así como que sí, ella me se quería. Me gustó la química entre ambos, me da risa que él viene y le mira la nalga de una. y no hay, que es lo peor. Así, por mi lado, voto para los dos. O sea, a mí me gustaron, está muy bien. Bastante seguridad, Jimena. Gracias. Prácticamente te vi la primera vez acá, bastante seguridad. Y bueno, gracias. Rodrigo ya sabe que pienso que tú tienes talento, solamente tienes que pulirlo. Por ejemplo, te faltó concentración para darte cuenta que no te puedes salir de ángulo. Yo de director, estamos grabando una serie o algo, te mato porque me haces perder el plan. Estaba que me mataba. Me fui allá y todo. O sea, hay que estar concentrado con ese aparatito que está acá. Gracias. Pero estuvieron muy bien por mi lado, no nominaría a ninguno de los dos. Gracias. Okay. Wow. Bueno, yo solo les daría una recomendación. Me encanta, hacen muy buen match. Creo que siempre deberían de escogerse si hay próximos retos, porque la hacen muy bien. El tema del micrófono es muy importante porque no puedes tener nunca el micrófono del lado que está la cámara porque eso te quita ventaja y movilidad. Ella estaba muy bien porque lo tenía acá. En mi caso, también lo salvo a los dos. Gracias. La verdad es que, como dije, me transportó a la parte de que te encontrabas con tu ex. Se estaba poniendo cachonda la cosa, ¿no? Y él la parte que decía, págame. Ella decía, te pago con el 20%. Ella decía el 20% y él se fue al 50%. Pero él se decía el 50%, pero ya de otra manera. Exacto. En este caso, igual también de mi parte, chicos. Gracias. Y los dos están salvados. Gracias. Vámonos con la siguiente pareja a ver qué sucede en este momento. Vamos a ver qué es lo que pasa con la siguiente pareja. Vamos a ver qué tal es lo que sucede, cómo lo dice, cómo lo hacen, quién se salva, quién no se salva. Esperemos que estén son igual de geniales o mejores que el grupo anterior. Porque son dos caballeros esta vez. Está José y está Víctor, ¿no?
Víctor Ariel, vamos a ver, Elliot, por favor, me dices cuál es okay, la... Ok, José y Víctor, vamos a ponerles una impro basada en el médico. A ver, ustedes decidirán quién va a ser el médico. El médico tiene que darle una terrible noticia a su paciente. Y claro, el paciente no lo toma muy bien, que digamos, así que vamos, 5, 4, 3, 2, acción. Pero médico, dígame, ¿qué es lo que está pasando, doctor? Debe decirme qué es lo que tengo. Es un problema sumamente confidencial. Tengo que hablar lo que es en el cuarto. Vamos para... No, pero dígame qué es lo que tengo. O sea, no me va a decir que es confidencial, es entre nosotros dos, pero exacto. Dígame, yo necesito saber en este momento porque tengo que buscar una solución a lo que me está pasando. Claro que sí, tienes que buscar una solución, pero tienes que venir con tu familia para que puedas... O sea, que... familia más cercana a la tuya, para que pueda lograr escuchar con él, pero... Pero verdad, no, dígamelo a mí primero para yo poder enfrentarlo y poder decirle a mi familia, tiene que decírmelo. Ok, Pero hábleme, o sea, no se quede callado, yo necesito una respuesta. Yo te voy a decir, es que tú tienes una enfermedad que es totalmente... ¿Pero qué enfermedad? No me termina de decir nada. Me dice que es una enfermedad, pero dígame qué es lo que tengo. Deme el diagnóstico como tal. Necesito que me hable. Dígamelo. Listo. Yo le voy a decir lo que es el diagnóstico. Tiene... Pero no se ría. Estamos en algo serio y necesito que me hable con seriedad. Que me diga las cosas como exacto, son. Es verdad. Usted tiene lo que es un cáncer. Pero se puede controlarlo, puede llevarlo sumamente... Muy es que bien, muy ya bien. Yo me lo prevenía, pero... ¿Cómo me lo dice con calma? ¿Pero cáncer de qué? O sea, ¿cáncer en dónde? Tiene que... No me termina de dar una respuesta como tal, o sea... Sí, es lo que es en estómago, estomacal. Es por eso que iba al baño y botaba exacto. Tanta sangre, ¿verdad? O sea... Defecabas o sea, y botabas. Es horrible, entonces es una mala noticia, muy mala, porque eso me puede determinar, me voy a morir, o sea, no, pero... No, pero por... ¿Quién me lo dice hasta ahora? ¡Tiempo, señores! ¡Tiempo, señores! Yo lo mato a ese doctor, yo lo mato de pinche. Yo mismo le agarro acá. Tome. Si va a morir, que me importa que me tan preso. Dígalo, Elio, por favor, la devolución. No sé cuándo me iba a hablar. Bueno. La verdad es que el paciente estaba muy efusivo, estaba muy preocupado para que le digan qué era lo que le pasaba, cuál era la enfermedad que tenía. Y definitivamente el doctor me quedó debiendo bastante. En este caso, el papel se comprometió mucho José. Mi voto es para José. Sí, yo pienso que un doctor, nos estabas viendo mucho. Nos estabas viendo mucho, tu tono de voz era bajo, igual aunque tienes micrófono, debes de hablar fuerte. Él se estaba llevando todo el protagonismo, así que mi voto va para ti. Muchas gracias. Para José. Gracias. Elliot. Ok, voy a dar... Lo lamento, nunca me toca. Ok, sí, tienes bastante desenvolvimiento, el compañero José. Y me río porque básicamente yo te mataría como doctor, o sea, lo más... ¡Qué bestia! ¿Cómo le hizo tan...? La espera. Pero sí, creo que necesita... Él estaba muy bien, o sea, estabas trabajando muy bien la impro, pero él no te daba. Estaba ahí el pobre, no sabía qué claro. Enfermedad inventarse. Sumado el tono de voz. El tono de voz de él es alto y tú tenías que proyectarlo, tenía el micrófono. O sea, yo sí creo que yo le doy un punto, o sea, a favor a él y que él vaya a nominación. Gracias. Que vaya José con salvado y... Salvador. Víctor Ariel a Zona de Peligro. Vámonos con la siguiente pareja, por favor, chicos, por gracias. Favor, porque vamos a ver qué es lo que sucede en esta ocasión con esta la siguiente pareja. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tenemos a Malé, ¿no, verdad? Malé, sí. Malé y Sam. Vamos a ver qué es. ¿Él es Samuel o Sammy? Sammy, ¿no? Sammy. O sea, si estás en la cédula. Sammy, pero es en Sammy. Tú eres Sammy, así está en tu cédula, Sammy. No. Ok. Ah, ya. Pero si coges el micrófono sería bueno, ¿no? Pero tu nombre artístico es Sammy. Sí. Yeah. Okay. Ya, vamos a ver qué es lo que le dice en este caso. Yo ya tengo quién va a ser ahí.
Ay, qué así que, malo. Sí, ya. Qué malo. Qué malo. Pero Sammy se desenvuelve bien. No, yo no he dicho que Sammy. Yo no he dicho nombre. Yo solamente estoy especulando. Usted es el que acaba de decir. Él actuó conmigo, hicimos creo que algo, no, fue con el otro chico, Ludovico, creo que es. Ludovico fue. Se parece. ¿No? Sí. Vamos a ponerle el reto, en este caso, al señor. Él es el Farrero, el chico Farrero. Este es el de 16 años, el gallo bello que andaba molestando a una chica y está amarrado. Ah. ¿Tú tienes 16 años? Sí. ¿16 años? Sí. Pero parece un poco de más, o sea, como que 18, así. Sí. Pásele el reto. Él es el gallo bello. Sí, el gallo bello que estaba molestando a Jessica y está amarrado. Claro, él está amarrado porque él sube fotos, estaba como amarrado con su novia y todo. Y Jessica. Sí, sí. Ay, ya, pero sí tiene. Bueno, no lo perjudiquemos más. Y Elio, okay. Por favor, listo. El reto. La impro, en este momento, una pareja tiene su primera cita en la cual se van a conocer, ya se conocen vía chat, pero ahora sí ya han concretado para verse en persona. En pleno restaurante, en plena cita, ella se mancha de la menstruación. Dios. Y le da vergüenza y no sabe cómo manejar el asunto. 5, 4, 3, 2, acción. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Tú eres Alejandro? Sí, el mío. Mucho gusto. Bueno, pidamos algo para comer. Sí, ¿qué quieres? La verdad es que estoy ahorita a dieta, así que no sé qué quiero. ¿Ensalada entonces? ¿Te puedes voltear un segundo? ¡Solo un segundo! No te vayas a virar. Ya, ahora sí. ¿Qué pasó? Nada, no pasa nada. ¿Qué vamos a pedir? Ensalada. ¿Y tú? Lo que sea. Ok, está bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy ingeniero. ¿Nada más? ¿Solo ingeniero? Soy ingeniero, ¿por qué? ¿Y en tus tiempos libres qué haces? Voy al gimnasio. ¿Al gimnasio? Sí. ¿Y tú a qué te dedicas? Pues estoy a punto de graduarme y no sé qué voy a estudiar, la verdad. ¿En serio? Todavía. ¡Qué bueno! Pues sí. ¿Qué más en tus tiempos libres qué haces? Me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta actuar. Bueno, ¿y cuántos años tienes? ¿Qué me dijiste? 17. ¿En serio? Sí. ¿16? ¿Cómo pareces 16? 17. Me tengo que ir un segundo. Porque tuve un accidente. ¿Cómo? Adiós. ¡Bravo! Perfecto, perfecto. ¿Qué perfecto? Perfecto que ya terminó y ahora tengo que ir con nuestros comentarios. Está perfecto, le dicen. A ver, uno de los errores que a veces cometemos por ser diplomáticamente elegantes es decir que algo suele estar bien cuando no está bien. Cuando al contrario, si nosotros le decimos a ellos que está mal, los estamos beneficiando porque en mi caso los dos tendrían que ir a la zona de riesgo para que ellos se esfuercen y se den cuenta que pueden sacar cosas interesantes. El tema como tal se desvirtuó, que era el asunto de la menstruación. Ella solo lo tocó una vez y ya se fue, ya no. De aquí, creo que pudieron haber sacado algo cómico de esto. De hecho, él podría haberle dicho, oye, pero déjame verte, tienes algo rojo atrás. No, no puede ser, pero se quedaron, ella como que intentó, él no sabía cómo manejar el asunto, así que yo creo que los dos irían a zona de riesgo, pero igual, no sé qué piensen ellos. María José. Yo pienso que si Elliot no hubiese explicado antes de qué se trataba la escena, el público o nosotros no lo hubiese entendido. Hubo mucho silencio, mal colocación de micrófono, mucho silencio por parte de él. Ella esperaba que él diga algo y esto se trata de un tema de improvisación porque estás compitiendo por tu puesto. Así que en mi caso, siento también, estoy de acuerdo con Elliot y pasan por mi lado los dos a zona de nominación. Bueno, de mi parte sí les puedo decir, y yo lo dije acá cuando estábamos antes del reto, yo dije que sabía quién iba a estar en la nominación y yo les salvaría en este caso a Malé. Malé tiene mucha, mucha recursividad, ella estudia música y es muy pilas. En este caso, la nominación que ustedes le están dando es culpa de Sam porque no supo desarrollar. Entonces, al no saber qué decir él, al no saber qué contestarle, ella lo que hace es retraer de su respuesta porque no puede coger. Si se dieron cuenta, Malé era la que hablaba y Sam hablaba muy bajito y no tenía el momento, la recursividad de contestarle. Entonces, en mi caso, yo salvo a Malé. Y lo mandamos
acá, pero en este caso pues todos dos quedan. Todos dos quedan porque sumamos claro, la... Suman la puntuación de ella, pero Malé, yo te salvaba, pero sumado al punto de ellos, pues también entras a zona de riesgo la parejita. Sé que lo puedes hacer mucho mejor. Claro, claro que sí. Y no te vas a ir. El sí, que pasa... de riesgo no es que se fueron. Claro, no. Solamente claro. Pide que la próxima vez no te toque San. No pasa nada, San. Pero San sí puede. Yo le tengo fe también al pelado. Sí puede. Yo lo he visto. Mientras. Tanto vamos con bueno, ahora la siguiente sí. Pareja. Siguiente pero pareja. Antes de irnos con la siguiente pareja, yo le tengo una excelente recomendación. Yo estuve por ahí la otra semana. ¿En dónde? Fui a cotizar, estuve en Redux. Ya estuve haciéndole la visita. Estuve haciendo la visita, fui con unas amigas, mis amigas quedaron encantadas, no solamente con los resultados, sino también con los precios. Si quieres verte espectacular, lucir una cara como J-Lo, no te olvides de ir a Redux Clínica. Redux Clínica, la clínica de la belleza, está ubicada en... Que las tenemos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra y Manta. Vayan a Redux y ustedes miren, desde que pisan van a ser súper bien atendidos. Miren esta naricita. Como una naricita preciosa. No hay ojeras, lo que pasa es que las gafas las pongo por el sol y por las luces y mis ojos. Pero todo en Redux, el tratamiento, los tratamientos son espectaculares y el trato de los doctores, los asistentes, todo el mundo te va a tratar súper bien. Así que no te olvides, Redux Clínica, la clínica de belleza, lo buscas en Instagram como @ Redux Clínica. Así es que, bueno, nos vamos con las... Creo que nos quedaban dos parejas más, ¿no? ¿Verdad? Sí. Chicos, vamos con la siguiente pareja, por favor. Si nos ayudan con las parejitas que tienen que estar ubicadas acá. Sí, es que está... ¿Qué tal? ¿Eh? Mucho gusto. Yo soy José Yunga. Yo soy Emi Rodríguez. Emi Rodríguez. Emi. Emi Rodríguez. Emi Rodríguez. Bueno, vámonos, por favor. Ok, José y Emily. Emi. Ok. Un padre le va a reclamar a su niña porque esta tiene novio y ella se pone muy rebelde y necia. 5, 4, 3, 2, acción. Oye, Emi, ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso de que tú tienes novio? ¿Quién te dijo eso? No basta con que alguien me diga, yo te estoy viendo. Reconozco a una persona enamorada. No, porque tú no sabes si yo sí tengo novio. Y si tengo, ya, si no tienes, tengo mi edad para tener novio. ¿Sabes cuántos años tienes? Sí. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Y para 11 años tú crees que es suficiente ya tener pareja? Yo me creo que yo tengo la madurez para tener novio. ¿Madurez? ¿No sabes ni limpiarte la oreja y quieres ya tener novio? ¿Es en serio? ¿Pero por qué me estás así? Porque vos tenés daño psicológico, ¿sabías? Ay, te puedo mandar todo, a la cárcel. Ahora todo es daño psicológico. Vas a decir que te estreso, te da ansiedad, no, te vas a deprimir. Todo te da ahorita. No, está mal. Y deja de llorar porque no te he hecho nada. Lo único que estoy haciendo es reclamarte tanto. Porque no tienes por qué tener novio. ¿Por qué no? Porque tienes 11 años, tienes que preocuparte en estudiar. No. Siempre te he dicho eso. Eso no importa. No importa. Mira todo lo que yo estudié, hasta dónde he podido llegar. Te dijo, la zapa la vecina. ¿Seguro? Así haya sido hasta tu propia hermana. No tiene nada que ver. Te estoy diciendo que nadie me dijo. Te estoy viendo. Bueno, yo Emi, por lo, ya. Y no me importa lo que tú me digas. Pégame. No te voy a pegar, no te voy a pegar. Entonces, jamás te he alzado la mano. Entonces, ¿pero por qué te pones así? Un consejo que te estoy dando. Mi novio, porque es mi novio, no es el tuyo. ¿Cuántos años tiene tu disque novio? Más bravo. 15. 15, sí, sí, la diferencia, si sí te das cuenta, ¿verdad? La diferencia. ¿Qué te ha dicho? Que me ama. Ya, ay, qué bonito. Démosle la estrellita al chico. Pues. La casa, ya lo he traído, tú no te has dado cuenta. Y me vas a decir que ya tuvieron relaciones. No. Entonces, ya tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo. Toda acción lleva a una reacción. No me importa. No puedes. Tienes que estar. Oye, tienes que entender. No te he alzado la mano. Solo te estoy jalando porque no entiendes. Corte. Aplauso. Espérate. Eso no vale. Claro, no, eso no. Ok, vamos a andar otra. Por favor, me gustaría ir a una reunión con todos. Que entren todos los chicos, por favor. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Acá. Eso no, me gustaría que vamos viendo cada actuación que les pongan dependiendo de las edades. Ella es una menor de edad de 11 años.